Gracias. Bueno, yo tengo un testimonio de una persona. Ella tenía dolor en un riñón, le hicieron un eco y salió que traía una piedra en el riñón. Le presté la faja, mi faja, por 2 semanas. Se disminuyó el dolor y a las 2 semanas fue porque empezó otra vez con dolor. Le di el masaje y se fue a su casa. Quedó de ir al siguiente día a mi casa para darle nuevamente masaje. En la mañana le hablé a su esposa porque no llegaban y me dice: ¿Sabes qué? Es que estamos en Guadalajara. Nos mandaron de urgencia al seguro, porque en la noche empezó con mucho dolor, dice, para que lo operaran por la piedra. Entonces se fueron en el transcurso de la noche y llegando a Guadalajara, él llega y directamente al baño, dice, era un dolor insoportable. Así es que imagínense que salga una piedra por la uretra. Dice, era un dolor insoportable, salió sangre. Dice, yo no vi la piedra cuando salió, lo único que se veía era sangre. Y el dolor, dice, casi me desmayo del dolor. Entonces ya cuando lo metieron a hacer el estudio, ya no traía la piedra. Entonces ya no lo tuvieron que operar. Dice, pero literalmente me hiciste parir un chiquillo por la uretra. Arrojó la piedra, o sea, no la. En 2 semanas y un masaje solamente. Solo 2 semanas de la faja. De la faja, ajá. Y un solo un masaje solo de piedra. Masaje. Le faltaba masaje. Sí. Entonces, pues, a lo mejor ya estaba, por arrojarla o algo, pero sí, dice, el dolor fue insoportable. Pero sí, pues salió, ahora sí que como los niños, ¿no? Salió la piedra y se quitó el dolor. ¿Usted es doctora? Sí. ¿Doctora? ¿Hace cirugía? Sí. Sí. ¿Qué es su fuerte? No, mi fuerte son los partos. Parto. Ah, oh, parto. Parto. Sí. Decidir. Gracias. Con todo respeto. Gracias. Okay. Gracias.